Todos, en realidad, como hablábamos recién con el Vasquito, este acto de presentación bien se podría haber suprimido, porque el Vasquito no solamente no necesita presentación, sino como me decía recién, él mismo quedó sorprendido por esta convocatoria, porque me decía que él es de la casa, él se siente en su casa, y por lo tanto en su casa no se necesitan presentaciones. Hoy para todos nosotros presentar públicamente el retorno a su hogar del Vasquito, que fuera dos veces campeón uruguayo con Peñarol, y que tenemos una anécdota muy, muy especial. Cuando termina el partido de Peñarol con Estudiantes en la Copa Sudamericana, y nos dimos un abrazo en la cancha, le dije, Vasquito, ¿cuándo venís a buscar la Copa 50 y a levantar la cesta Libertadores? Ahí se sonrió y me dijo, ojalá que pronto. Así que eso, que fue una conversación después del partido de la Copa Sudamericana, estar acá y hacerlo realidad, es el sueño de todos, que se cumpla la Copa 50 y la cesta Libertadores en casa. Así que, bienvenido a tu hogar. Gracias. Bueno, ahora va a hablar el Vasquito. No, hoy lo vamos a licenciar a Uchaín, que ustedes saben que no le gusta mucho hablar. No voy a decir más nada de lo que dijo Jorge. Bienvenido a tu casa, más malla que cualquiera de nosotros, casi el Vasquito. Está con el padre, el hijo, nos falta el Espíritu Santo nomás. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a él para que se refiera un poquito al tema, y después le vamos a dar un pequeño obsequio para que ya lo vaya vistiendo. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. No, nada, primero que nada, buenos días a todos. La verdad que sí, sorprendido por tantas cámaras, nunca me había tocado, pero bueno. Primero agradecerle al entrenador, que fue el que tuvo el interés de que yo venga, y por supuesto agradecerles a los dirigentes que hicieron lo posible para que esté acá. Y también agradecerles a Estudiantes que priorizaron el deseo mío, que era estar acá antes de lo deportivo. No, nada, como dijeron los muchachos, yo vine a tratar de conseguir algo en el club, porque es lo que exige, a sacrificarme el día a día y...